cortes en el transporte escolar. Esta mañana, el presidente del Consejo Escolar, Oscar Filipín, confirmó que hay complicaciones para el servicio de transporte de alumnos de nuestra institución. Más de 200 alumnos en problemas. A 21, para repasar, como siempre, toda la actualidad. Y hoy, bueno, con este tema sobresaliente, con declaraciones y confirmaciones por parte del titular del Consejo Escolar Mercedes, bueno, sobre el tema transporte escolar, pero también, bueno, hay inconvenientes con otros servicios, atrasos en los pagos, lo que tiene que ver con, bueno, diferentes situaciones que obviamente están ligadas a la educación de Mercedes. Un ratito vamos a tener la palabra de Oscar Filipín, pero también vamos a tener otros temas que, como siempre, los vamos anticipando, algunos de ellos en títulos. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Pedido de informe. Desde el bloque de concejales del Frente Mercedino para la Victoria confirmaron esta mañana que realizarán un pedido al Departamento Ejecutivo para que dé información sobre el trabajo que se lleva adelante en plazas y también en canteros y cuál es la inversión que se realiza. Las obras de selva. Esta mañana el intendente municipal habló sobre una serie de trabajos que con recursos propios se están llevando a cabo en diferentes puntos de nuestra comunidad. Confirman caso de dengue. La titular de la cartera de salud municipal, la doctora Liliana Macerio, confirmó que finalmente el caso de dengue que se estaba analizando dio positivo. De todas maneras, marcó prudencia y anticipó que se están llevando a cabo tareas de fumigación.